Ens trobem en portes de la celebració del Dia Mundial del Xiquet amb Càncer, una malaltia de la qual cada any se'n detecten 120 nous casos a la nostra comunitat. L'associació més antiga de pares i mares de malalts, Espanyol, va ser creada a València fa 30 anys i demana la creació d'unitats específiques per als adolescents. Pares i oncòlegs posen també l'accent en les dificultats per trobar finançament per a la investigació. Aunque no lo parece viéndolo caminar por la calle, Julen lleva un año recibiendo tratamiento para un tumor de origen embrionario, una forma poco común de cáncer infantil. Su pasión por el rey león hizo que su madre pusiera en marcha Fuerza Julen, que ha conseguido 25.000 euros para la investigación del cáncer infantil. Vinieron a preguntarnos si podíamos, por participar Julen en el estudio que iban a hacer sobre tumores embrionarios y dijimos que por supuesto que sí. Y se nos ocurrió una forma de ayudar. A mí se me ocurrió pues, hacer este, este pequeño broche y dije, bueno, vamos a hacer 200 o así, que entre los amigos los venderemos. Y esos broches se convirtieron en 7.000 broches que llevamos vendidos hasta la fecha. Esther, a la que vemos en estas fotos, superó una leucemia y es una prueba viviente de que hoy se curan un 80% de los tumores infantiles. Ha promovido Caminantes, una organización solidaria de supervivientes convivir con gente con la que, o sea, que ha pasado por tu misma situación, yo creo que nos ayuda muchísimo, y tanto a nosotros como a ni, nuevos niños que están en tratamiento, el ver que nosotros nos hemos curado y que hemos pasado la enfermedad. Con todo, el impacto de pacientes y familias requiere de profesionales, como los de estas terapias de la Asociación de Padres Aspanion. Donde aparecen momentos de, de shock, de negación, de no poder creer lo que están escuchando, de cierta incredulidad por momentos rabia, enfado por el recibimiento de la noticia, hasta que finalmente poco a poco van aceptando lo que es el diagnóstico y, y el proceso de tratamiento. Aspanion ha gestionado apoyo social y económico para más de 3.300 pacientes y familiares en el último año. Reclaman, al igual que los especialistas, unidades para los adolescentes. Ya se ha reconocido que la edad pediátrica llega hasta los 18 años. Eso se consiguió el año pasado a través del Ministerio de Sanidad, entonces lo que hace falta ahora es que se implementen y se implanten las unidades de que se concentren los adolescentes enfermos de cáncer en los mismos hospitales donde haya unidades de pediatría. Ocológica. Es un grupo especial porque puede tener una transición de, de enfermedades que pueden ser algunas pediátricas y otras del, de los adultos. Por lo tanto, lo que necesita es que se le trate en una unidad donde haya expertos de los dos campos y donde el, el, el adolescente pueda eh, continuar desarrollándose al mismo tiempo que enfrenta a la enfermedad. Pero los oncólogos no pierden de vista la necesidad de investigar nuevos tratamientos y ahí, recuerdan, compiten con todos los proyectos de investigación que reciben fondos públicos. Y sus pacientes nos dicen representan menos de un 1% de los tumores en adultos.